ahora todos estos motores que ven acá se reparan en la Argentina, en estos talleres modernos. Es priorizar la mano de obra argentina, seguir con este camino que emprendimos de cada vez a reparar más cosas en la Argentina y menos en el exterior. Nuestros dirigentes están junto a nosotros en la calle, están peleando en el Congreso y están en cada una de las plazas organizando ese pueblo que tiene que volver. No somos una construcción mediática ni una construcción de las corporaciones. Esta fuerza política está más erguida que nunca y va a seguir dando la batalla como pide Cristina. El tema no es solamente lo que diferencia a lo estatal de lo privado, sino lo que ya comienza a hacerse en los países que fueron ganados por el neoliberalismo. Está con nosotros Mariano Recalde, bienvenido. Fue presidente de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué está ocurriendo ahora en la Argentina con lo que fue la aerolínea que usted presidió? Bueno, hay dos grandes cambios. Uno es el aporte, el sostén que el Estado empieza a quitarle al funcionamiento de Aerolíneas Argentinas. Deja de invertir y apenas aporta para los gastos administrativos. Y por otro lado, la apertura de un contexto mucho más complicado para una empresa estatal que tiene que cubrir y conectar a todo el país, un país muy extenso. La Argentina es el octavo país más extenso del planeta, el segundo más grande de Latinoamérica, muchísimos kilómetros. Y no solamente se abre el mercado a la competencia privada, competencia extranjera, a multinacionales, que todas ligadas con funcionarios del gobierno, por otro lado, sino que además ese mercado, que ahora tiene mucho más competencia, cada vez se va achicando más producto de las políticas económicas que impactan en el bolsillo fundamentalmente de los trabajadores. ¿Cuál era la filosofía de ustedes en Aerolíneas Argentinas? ¿Cuál es el criterio con el que uno maneja una aerolínea de bandera nacional? A diferencia de las empresas privadas, como vos decías hace un rato, no es el lucro lo que, o la ganancia o la rentabilidad o el superávit el objetivo principal. Por supuesto que es un objetivo importante. Tratar de tener cuentas lo más equilibradas posibles y ser lo más eficientes posibles en la operación y en el funcionamiento de la compañía. Pero lo más importante y lo principal es que el transporte aéreo contribuya al crecimiento y al desarrollo económico del país, al desarrollo del turismo, a la integración de un país, insisto, tan extenso, con tantas provincias, a la federalización. Después de 25 años de gestión privada, recién con el Estado se pudo volver a tener vuelos diarios entre las capitales de las provincias con la capital federal, algo que no ocurría, tener vuelos entre las provincias, que tal vez desde el punto de vista de la economía, de la rentabilidad, de la comercialización, no era lo más conveniente, una red como la que diseñamos nosotros. Pero desde el punto de vista del desarrollo económico, desde el punto de vista de la integración del país, sí. Pensando en las palabras de los últimos años, ¿no? Digamos, de la confrontación, el planteo era déficit, pérdida, Aerolíneas no rinde. ¿Cuál era el impulso de la línea de bandera? Digo, me imagino que producto del consumo, porque también logró competitividad, también logró réditos. Totalmente. Es mirar una herramienta tan importante para un país como el transporte aéreo como si fuera una unidad de negocios. Y no es una unidad de negocios, no es una empresa solamente. El país no lo es, ¿no? Y el país mucho menos. Hoy están viendo al país como una empresa, pero además la llevan mal porque les crece el déficit, se endeuda cada vez más. Miran mal y son malos a la hora de ejecutar. Tienen esos dos problemas. Y lo mismo pasó en el sector aerocomercial en la Argentina cuando estuvo en manos privadas. No solamente no se conectaba, no se cumplía el rol social, sino que fueron un desastre administrando. Cuando la entregaron prácticamente no había aviones. No había aviones, el déficit era cuatro veces más del que en solo cinco años pudimos dejar. Hay que decir que en la Argentina directivos de aquella aerolínea terminaron presos. Terminaron presos por distintas estafas, entre otras por el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y por la malversación de los fondos que el Estado español les había dado para sostener y levantar cuando en el 2001 parecía que quebraba Aerolíneas. Pero antes deberían haber ido presos los que les dieron
con enormes ventajas, el Estado bobo, el Estado tonto, que le dio a los privados enormes ventajas por las que se quedaron con aerolíneas prácticamente sin desembolsar dinero. Otra vez, no solamente es mala la política de privatización de instrumentos tan importantes como una aerolínea de bandera, sino que además lo hicieron mal y escandalosamente. Fue una de las privatizaciones más bochornosas que hubo en la década de los 90, llegó a la Corte y tuvieron que resolverlo con el primer pelsantum que tuvo la Corte Suprema, que fue para finiquitar el tema de la privatización de aerolíneas. Dos ejes, del pasado y del presente. Un pasado que uno espera que regrese pronto, ¿no? Pero además, Aerolíneas estaba en manos de Marsans. Si yo mal no me equivoco y lo hemos transitado en las entrevistas, Marsans no era una empresa experta en líneas aéreas, no era una línea aérea, era una empresa turística, por un lado. Exactamente, Marsans Viajes. Marsans Viajes. Y hoy está liderada por una CEO, Gisela Constantini, una gerente ejecutiva empresarial. Eso también marca... De una automotriz también, nada que ver con el transporte aéreo. Exacto. Pero lo importante en la gestión de una empresa tan compleja, con tantos ribetes como una aerolínea, lo importante es tener clara la dirección y tener un buen equipo en cada una de las áreas. Me parece que esta gestión quiere continuar la dirección por la que nosotros veníamos transitando, habíamos presentado en el Congreso ese plan de negocios, y el Estado, el gobierno nacional, le pone palos en la rueda permanentemente con estas decisiones de achicar la cantidad de pasajeros, la torta, y esa torta distribuirla entre cada vez más competidores privados que solamente van a los lugares rentables. Entonces, la que llega a todos lados va a terminar, si sigue este camino, lentamente, pero va a terminar teniendo serios problemas económicos y, por qué no, cerrando y generando las condiciones de una nueva privatización. Aquí lo que se discute no es la gestión. Sí, podemos también hablar además de eso. Sí. Se discute la filosofía con la que se conduce una empresa. En la Argentina, lo que nos tenemos que preguntarnos es, ¿tiene el ciudadano de Jujuy, el ciudadano de Río Grande, poblaciones regionalmente importantes, pero que no son un gran negocio, puede aspirar, aunque sea a conocer Buenos Aires, a conocer el resto del país, puede aspirar a mantener sus negocios con los grandes centros comerciales sin tener que viajar 35, 40 horas en un micro, que por otra parte suele salirle más caro que el avión? ¿Es posible concebir las cosas así? ¿Separarse totalmente de los intereses de aquellos que no se puedan pagar el viaje, como hacen los privados? Pero incluso para aquel que no viaja nunca en avión, es importante que llegue el avión a su pueblo, que llegue todo lo que trae el avión, como pasaba con el ferrocarril, y lo que pasó cuando dejó de ir el ferrocarril, que los pueblos se van achicando y muriendo. Y por el contrario, cómo se desarrollan, cómo florecen los pueblos, la economía en las regiones cuando llega el avión, cuando llegan los trenes, cuando hay conectividad. Por eso el transporte aéreo es mucho más que el pasajero, que por supuesto es importante, el que tiene que ir a visitar a un familiar, el que tiene que recibir un órgano que viene de Jujuy, que no, si no es a través de transporte aéreo no llega. El que tiene que trasladarse por cuestiones vinculadas a la salud. Totalmente, exactamente, a operarse por una entrevista, a despedir a alguien que falleció, a ir a buscar a alguien. La verdad es que es fundamental en todos los países y sobre todo en países con la extensión como Argentina. Sí, pensando además en la mirada regional, no quiero dejar pasar algo que dijiste recién, y es un futuro de privatización de Aerolíneas Argentinas. ¿Eso es lo que están en las etapas de vaciamiento previo? Yo creo que van preparando el terreno. Incluso hace poco escuchamos a un ex ministro de Economía volver a decir que hay que privatizar empresas. Todavía no tienen oferentes, porque los oferentes van a venir cuando la compañía valga cero. Exactamente. Para otra vez entregarla como lo hicieron en el pasado. Una compañía fuerte no la puede pagar un privado, como estaba Aerolíneas hasta diciembre pasado. Y si no es privatización por esa vía, es dejarla quebrar y que la privatización surja de las empresas privadas que ya empiezan a operar y a llegar al mercado aéreo, que no van a pensar en función de las necesidades de la Argentina, del pueblo argentino, sino de que es más rentable y más conveniente para su bolsillo. Hay que contar que la familia del presidente Macri, que está en todos los negocios, es increíble lo que ha ocurrido en la Argentina de este tiempo, vendió una empresa a una internacional. Supuestamente vendió, vamos a creer que vendió. Pero le puso la otra marca, exactamente, internacional, con Avianca. Y le dio inmediatamente
todos los beneficios necesarios para que pudiera operar. Algo así como, cuídame la empresa, hacé buen negocio mientras pueda y después cuando yo no sea gobierno me la devolvés. Sí. O, por lo menos, sacar una buena tajada ahora mismo. No, es una seria incompatibilidad vender un negocio que después recibe beneficios del Estado, como la apertura de rutas y permisos. La verdad que es reprochable. Pero además, lo que buscan, y no tengan la menor duda, es ir quedándose con el mercado argentino. Una empresa que era chiquita, que no tenía mucha presencia en la Argentina, pero que los pocos vuelos que hacía eran todos subsidiados por el Estado, por estados provinciales. Vivió, o sea, vivió de los estados, se hizo más una fuerte cuando le convino, la vendieron. Pero el tema fundamentalmente es que una aerolínea del Estado es una aerolínea con generosidad, que piensa en todos los habitantes, o que así tiene que ser. Mientras que una línea privada va a pensar estrictamente en el negocio. ¿A qué ciudades puedo ir? ¿A qué lugares de la Argentina, de Brasil o del país que fuere voy a llevar y voy a traer gente? Muchas gracias, Mariano. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Nos vamos ahora con una comparación de campañas, ¿no? Por si hace falta aclarar, hay un paralelo entre la campaña presidencial, la última campaña presidencial de Mauricio Macri. Aquí han sido muy graciosas en el espejo que adelanta las promesas de la campaña realizada por el neoliberalismo. No me digas que son igual de jocosas las promesas que se hacen en Ecuador. Míralo vos mismo. Yo creo que el gobierno va por el camino equivocado. Debería de reducir el gasto público. Hacer un Estado eficiente, que gaste poco. El gasto público eres tú. La educación para tus hijos. La salud para tu familia. Las carreteras. Debería de reducir el gasto público. ¡Vamos por el cambio!